de verlo, si tenemos unos prismáticos mejor, pero si no, incluso a simple vista, cogiendo bien el lugar, lo veremos un poquito más grande de las tres y tenemos suerte incluso con esa estela verde por detrás. Bueno, pues vamos a hablar con Frank Rodríguez. ¿Dónde estaba? Que he tenido que cenar solo porque no me he podido. Estoy un poco agobiada. Acabo de ver a una puta mujer desnuda en el lago. No sé, creo que me ha empezado a seguir. Estoy muy nerviosa. Pero es que, ¿qué hacías en el lago tú sola? Si está prohibido entrar allí. Si de hecho lo cerraron el año pasado porque hubo un experimento con el agua del ayuntamiento, yo qué sé. O sea, la de gente rara que se tiene que meter allí. No sé, esto entrando allí sola, pero está buscando un poco de... Elena, ¿qué haces? Nada. Venga, vamos a la cama. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? ¿Cómo crees que he dormido después de lo de ayer? No sé, hija. Era una pregunta. Da igual. Dame eso, anda. Da igual. Dame eso, anda. ¿Podemos hablar? Vale. Dime. ¿Tú te estás riendo de mí o qué? ¿Qué pasa? ¿Que quién coño es ella? ¿Qué hace aquí? ¿Pero qué te pasa? No te entiendo. Vamos a ver, esa es la tía que yo vi ayer, desnuda, que se me quedó mirando. Pero que solo está aquí para desayunar, que es que no pasa nada. ¿Pero cómo que no pasa nada? Pero es que no entiendo nada. ¿Tú la conoces de algo? ¿Quién coño es? Vamos a desayunar, ¿vale? ¿Pero qué es lo que quieres de mí? ¿Quién coño eres? Me estás jodiendo la vida, ¿no lo ves? ¿Pero qué quieres de mí? ¿Quién coño eres? Me estás jodiendo la vida, ¿no lo ves? ¿Pero qué haces? ¿Quién coño te crees? ¿Pero qué haces? ¿Qué coño te crees? Thank you.
verdad que no. Que no puedo más. Por favor. Fuera esta tía de mi casa ya. Que no la quiero aquí.